Una de las cosas que más han sorprendido en este comienzo de temporada, incluido a mí, ha sido la fiabilidad del motor Honda, que parece un auténtico pedrusco. Muy buenas, chicos. Bienvenidos a F Total. Vamos a hablar del motor Nippon en este vídeo, porque llegamos a un gran premio en el que es sumamente importante. El gran premio de Canadá, el circuito de Gilles Villeneuve, largas rectas, grandes velocidades, punta, poquitas curvas, muy importante esa potencia, pero también fundamental la tracción, la manejabilidad, dos cosas que tiene que tener un buen motor. Por ello, en un pasado, no es que hayan dominado aquí, porque no se han adaptado a las características de, de, de los Red Bull, pero sí que han conseguido grandes actuaciones, como el año 2014 que consiguió ganar Daniel Ricciardo, y el año pasado que no lo hicieron ni mucho menos. Mal, a pesar de ese déficit de potencia, este fin de semana sobre el papel deberían sufrir bastante más que en el Gran Premio de, de Mónaco. Pero va a ser interesantísimo el examen al que se va a someter al motor Honda, porque ya lo vimos en el Gran Premio de Mónaco que el chasis ahora mismo está a la altura para pelear con los mejores, solamente le falta un motor. Para poder luchar, un motor que poco a poco va avanzando y este fin de semana nos va a decir, nos va a determinar dónde está exactamente el motor Honda, que mucho se ha hablado, que mucho se ha lucubrado, pero en un circuito donde el motor es la parte fundamental, lo vamos a ver muy claramente. Así que es muy interesante ver qué es lo que hace tanto Red Bull como Torroso este fin de semana en el Gran Premio de Canadá. Esto en cuanto a potencia, porque en cuanto a fiabilidad, ya podemos decir después de seis carreras que la fiabilidad del motor Honda es muy, muy buena. Después de seis carreras, todavía. No hemos visto ni Albon ni Akibiat. Ni a Gasly, ni a Verstappen parados en medio de la pista diciendo que tienen un problema de X tipo, que se le ha roto el, el, el MGUK, el MGUH, el motor de combustión. No hemos visto esa estampa, algo que era normal, el pan nuestro de cada día, en el Red Bull del año pasado, por ejemplo, con el, con el motor Renault y también de McLaren Honda. Ya no vamos a hablar de esto, a estas alturas ya han utilizado como 5 o 6 motores. El paso adelante en fiabilidad es gigantesco, es como la noche y el día. y eso Sorprendente que hayan dado este paso de prácticamente de un año a otro. Se han centrado, parece que han encontrado ese camino y ahora tienen un motor que consideran desde Honda que es capaz de aguantar las 7 carreras que debería. Lo que pasa es que ahora mismo tienen una estrategia completamente distinta al resto. Y si han utilizado un motor extra, en, en Red Bull, por ejemplo, es el del Gran Premio de Azerbaiyán que traía una mejora consigo. El único que hemos visto parado en medio de la pista ha sido Gasly y no era por un problema en el motor Honda. Lo que es un paso adelante importantísimo, fundamental, que queríamos que llegara. Ahora necesitamos también de, de Renault, que parece que es la única que está descolgada en este sentido, pero Honda tiene un motor que dicen que está ya para acumular esas siete carreras. Desde Bakú, que fue el lugar en el que estrenamos la nueva especificación de nuestro motor, no hemos tenido ningún problema de fiabilidad. Creo que esta unidad de potencia podría completar 7 carreras y espero que así sea. Ya veremos qué ocurre. Obviamente siempre depende de cómo lo uses. Si lo empleas de una manera muy holgada, puedes lograr un alto kilometraje. Pero si presionas con fuerza, consigues un kilometraje más corto. Nuestra meta es encontrar el equilibrio y parece que lo han encontrado un equilibrio perfecto en cuanto a tener una buena potencia en carrera en clasificación y también tener una buena fiabilidad y que ese motor no rompa porque Verstappen lo habrá exprimido bastante en estas primeras carreras pero con esa estrategia que van a utilizar en, en Honda de utilizar varios motores utilizar como cuatro o cinco motores esta temporada lo puede hacer perfectamente puede exprimirlo más lo van a poder mejorar más veces en todo el año y es que ya Helmut Marco ha hablado de una Super mejora que hay programada alrededor del Gran Premio de Spa, Gran Premio de Italia. Sería la cuarta unidad de potencia, dice. Eh, una unidad de potencia que esperan que sea la base, que esperan que sea el salto que necesitan para alcanzar a Mercedes y Ferrari en potencia, ya que han conseguido una fiabilidad. A prueba de bombas, un pedrusco de motor. Ahora se están centrando sobre todo en extraer potencia, en intentar alcanzar a los líderes y darle a Red Bull un motor con el que luchar por el Campeonato del Mundo, sobre todo del año que viene y este año, si de repente las cosas cambiaran de 180 grados, pues mejor que mejor. Pero sobre todo centrándose en la temporada 2020. Parece que están en ese camino y esa mejora puede ser el paso definitivo que necesitan. Ese cuarto motor llegará en Bélgica o en Italia. Pero es que antes tendrán que utilizar un tercero, porque ahora mismo están utilizando el segundo. Y este tercero es posible que lo veamos en próximos grandes premios. Francia, Austria, Gran Bretaña, sobre todo Austria, que es la carrera de casa de Red Bull, puede ser el gran premio indicado para estrenarla. Esta no será un gran cambio, no será una gran mejora. Esa gran mejora está programada para más adelante. Pero seguro le va a ayudar a Red Bull a ir... Alcanzando, poquito a poco se están poniendo las pilas en el lado del chasis. El Gran Premio de Monaco dejó muy claro que tiene un chasis ya para poder luchar, para poder pelear con los mejores. Sobre todo ha orientado esos fantasmas de años anteriores de la Barbacoa, de, del Motor Honda que cada mejora. Bueno, sí va a mejorar, pero va a petar por todas partes. Se van a poder hacer unos pinchos. Ya no hay ese tipo de bromas, ya no hay ese tipo de, de, de cosas que suelen decir alrededor de Motor Honda. Y parece que ahora se toma más en serio. Y me alegro muchísimo por los nipones que parece que por fin han encontrado el campeón. Tanto para la fiabilidad como también para la potencia, y esto no es humo, esto es realidad. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribiros, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.